cantar siempre que quieras, pero nosotros vamos a parar cuando vosotros cantáis, nosotros no cantamos, y así se escucha este diálogo bonito. Sitaram Jayaram. El lunes que vino David Jayadeva, él siempre le gusta explicar historias. Yo soy más de cantar. Thank you.
que es curioso ver cómo, bueno, como especie de pequeños, ¿no? Y cómo éramos y reencontrarnos después, al cabo de años, en este camino. Y ha sido, es todo un maestro. Thank you.
mucho a ver las cosas más simples, simplificar, hacerlo todo más sencillo, tener compasión, comprensión, entender y respetar los procesos de los demás. Al final es eso, ¿no? Sentir la unión con todo a través de ese amor, ¿no? Esa apertura. Y qué bien que podamos practicar. Vamos a cantar el Maha Mantra, pero de Krishna Das. Me gusta mucho esa melodía y la canto muchísimo. Y también la hacemos call and response, ¿vale? Pero podéis cantar todo el rato, simplemente que yo paro para escuchar. Thank you.
mantra que es un mantra de Manu, que seguro que todos conocéis, como estamos así con el maestro, ¿no? Es un mantra así como muy bonito, muy alegre, muy de festejar, ¿no? Se canta Shiva. Shiva, 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 Shi
Todos los nombres de Shiva, ¿no? Bueno, unos cuantos nombres de Shiva, que es lo que canta este mantra, ¿no? Es muy bonito este mantra. No es exactamente como lo canta él, porque hay acordes que yo no puedo hacer y yo lo he adaptado a mí. Ganesha Sharana, esa tranquilidad, esa paz, esa quietud, lo buscamos en Sharana. Además, Ganesha es el hijo de Shiva. Sí. ¿Conoces la historia, ¿no?, de Ganesha, de Shiva con su hijo? Que Shiva se fue a dar la vuelta al mundo, al universo, no al mundo, no al universo. Y cuando vino, se encontró a su hijo mayor en su casa con su mujer. Y pensó que era un hombre, porque su mujer la estaba engañando. Entonces le cortó la cabeza. Tal como le cortó la cabeza, se dio cuenta que era su hijo. Y el primer animal que pasó, le cortó la cabeza y se la puso a su hijo. Por eso Ganesha tiene ahí ese ponte de mitad hombre, mitad elefante. Y es muy querido en India. De hecho, es muy gracioso, ¿no? Señor Mundiflón, Panchote, ¿eh? Y luego al gimnasio, y está todo el día comiendo. Le gustan mucho los dulces. Y dice que viaja encima de una ratita, pequeñita también, que es la conciencia también. O sea, es como muy bonito. Toda la imagen de Ganesha, igual que la de Shiva, igual que la de... Creo hemos cantado Krishna, ¿no? También. Todo es mucha mitología y es muy bonito. La verdad que tienen más dioses que años de... que días de año. O sea, cada día están de fiesta. En India. Ganesha siempre está presente en los coches, en las mesitas de noche. Seguro tenéis un Ganesha. Y luego hay muchos muñequitos de Ganesha, más que de Shiva y de que ninguna diosa. O sea, es como muy gracioso, ¿no? Peluche de un elefantito con. Pues vamos a invocar a Ganesha. Entonces tenéis que superar algún obstáculo, alguna cosita que tengáis ahora en vuestro día, ¿no? También es bueno invocárselo a Ganesha, cantar muy fuerte para que os oiga, porque Ganesha está arriba, ¿no? O sea que, y seguramente que ese obstáculo se destruirá.
puedas. Vamos a cantar a todos los ancestros que ya no están aquí con nosotros. Canto enamorado.
muy bonito recordar, cantar a los abuelos y a las abuelas. Creo que la mayoría que estamos aquí ya no los tenemos y es muy bonito recordarlos y ver un poco el linaje de donde venimos, ¿no? Y aceptarlo, abrazarlo, es muy importante también. Y los que tenéis los abuelitos o las abuelitas, pues darle mucho cariño y darle mucho amor. Yo ahora tengo la gran suerte de poder estar trabajando con abuelitos y abuelitas, que ya casi son como mi madre, pero es muy bonito el poder hacer la música, el poder tenerlos, el poder hacer dinámicas con ellos. Yo a mi mamá la tengo en Almería, también está ya muy mayorcita, entonces como mamá, y para mí es como si fuera mi mamá y mis abuelos. O sea, es como... Y la mayoría son abuelas, abuelos solamente hay uno. Es muy bonito. Ha venido eso ahora, ¿eh?